ocasión vamos a elaborar un tocado para el chongo, pero que es ideal para las próximas graduaciones. No se asusten, no está complicado, es muy laborioso, pero no es complicado. Lo primero que vamos a hacer, o más bien necesitaremos, listón de 4 centímetros. Yo estoy utilizando de popotillo o falla. Debe ser de 4 centímetros de ancho. Recuerden que es 4 centímetros o ancho 9. Y vamos a necesitar 6 pedazos por cada flor. Es decir, que necesitaremos 18 piezas en blanco y 18 piezas en azul rey. Una vez que hayamos cortado nuestros cuadritos, vamos a comenzar a armar los pétalos. Estos pétalos los vamos a tener que armar uno por uno. Lo primero que hacemos es doblamos a la mitad formando un triangulito y llevamos las puntas de ese triangulito al centro. Y después de ahí vamos a doblar a la mitad hacia atrás. De tal manera que el doblez quede hacia arriba. Vamos a sellar, vamos a que quede todo pegado con ayuda del encendedor. Les recomiendo utilizar un encendedor que puedan regular la flama. Yo utilizo la flama bajita para poder controlarla y que no me queme tanto el listón y yo pueda ir controlando esa parte. También utilizo las pinzas para pegar la punta y que no quemarme los dedos. También después vamos a sellar las puntas, las comisuras, el doblez, y vamos a irlo pegando con ayuda de la pinza y así nos van a quedar los pétalos. Este pétalo lo hemos hecho varias veces para flores similares pero más pequeñas. Ahora sí nos toca hacerlas un poco más grandes. Una vez que ya tengamos los pétalos, 6 pétalos por cada flor, vamos a pegarlo, es decir, vamos a pegarlo uno con otro por la parte de un costado y vamos a hacer esto hasta terminar el círculo, es decir, hasta terminar las 6 piezas. Cuando ya hayamos terminado de pegar esas 6 piezas, vamos a terminarlo de cerrar y en la parte media vamos a pegar una media perla. Si no tienen media perla, pueden utilizar una perla completa, una piedra o lo que ustedes quieran. Vamos a cortar un círculo de 3 centímetros de listón. Una vez que lo hayamos cortado, lo vamos a sellar totalmente con el encendedor. Nada más va a ser la orilla. Este círculo sí debe ser a fuerzas con el mismo tipo de listón que estén utilizando, porque lo vamos a pegar en la parte posterior de la flor. Esto es para que quede más firme la flor y que no se vea la parte de atrás. Aunque no se va a ver, pero queda mejor. Una vez pegado nuestro círculo en la parte posterior, vamos a cortar hojas. Estas hojas igual van a ser del mismo listón. Aquí sí, si quieren puede ser de otro tipo de listón, otra textura, pero sí del mismo ancho. Vamos a cortar 12 piezas blancas y 12 piezas azul rey en este caso. Les recomiendo hacer su molde con cartoncito y comiencen a cortarlo, así es más rápido, porque si intentan hacerlo directamente les va a costar mucho trabajo y todas van a quedar diferentes. Una vez que ya tengamos listas todas nuestras flores, vamos a sellarlas por la orilla, una pasada de un lado, de otro, y ya va a quedar esa parte. Vamos a doblar a la mitad, sellamos nada más como si dobláramos, nada más doblamos y marcamos esa parte, se debe notar el doblez, y vamos a ir poquito a poquito avanzando por la orilla y como torciéndola, la orilla de la hoja, de tal manera que nos va a quedar como un pequeño doblez. Eso lo vamos a hacer en todo el contorno, menos en la parte de abajo. ¿Cuántas veces? Aproximadamente entre 4 a 5 veces por lado. Una vez que ya lo tengamos hecho, vamos a marcar las líneas de la hoja. Vamos a doblar en forma diagonal
marcamos con el encendedor y más bien pasamos el encendedor y marcamos con el dedo. Hacemos eso 4 veces, pero deben de quedar en forma paralela, 2 arriba y 2 abajo. Y ahora sí, si se dan cuenta, ahora sí se ve completamente como una hoja. Y debemos tener listos juegos de 4 porque vamos a ponerlos en todas nuestras, en nuestra base de la flor. También vamos a utilizar elástico. El elástico debe ser de 2 centímetros. No se lo recomiendo más ancho. Y debe medir de largo 23 centímetros. Aquí esta parte sí pueden ajustarla dependiendo de lo que requieran. Puede ser más corta o más larga el elástico. Una vez cortado, vamos a sellar las puntas y vamos a coser, vamos a sobreponer una punta sobre otra. Con ayuda del hilo de la aguja vamos a coserlo. Eso sí, siempre sobrepongo 1 centímetro. Me es más que suficiente, coso perfectamente todo, tanto la parte de enfrente y la parte de atrás, para que quede unido y que cuando lo estiren no se vaya a zafar. Eso sí, les recomiendo utilizar un hilo de poliéster o cualquier otro hilo que sea muy resistente. Una vez cosido nuestro elástico, vamos a cortar 6 círculos de pellón de 4 centímetros de diámetro. Igual, yo les recomiendo hagan su molde y es más rápido estarlo elaborando. Una vez que ya tengamos nuestros círculos, vamos a doblarlos a la mitad. Bien, bien a la mitad. Y con ayuda de, si quieren, de un molde o del mismo elástico, vamos a marcar unas orillitas. Esas orillitas las vamos a cortar, no más de 1 centímetro hacia adentro. Porque ahí va a ir el elástico. Tiene que caber perfectamente un listón de 2 centímetros que también vamos a utilizar y que debe medir 5.5 centímetros de largo. Ese listón debe caber perfectamente por esas ranuras que le hicimos a los círculos de pellón. Por eso son de 1 centímetro en forma doblada. Vamos a pasar esos tramos de listón de 5 centímetros. Recuerden que son 3 blancos y 3 azules. Vamos a pasarlos por un lado. Por la parte de atrás del elástico lo atoramos y lo pasamos por el frente de los círculos. Vamos a hacer este procedimiento con todos, es decir, con los 6. Ya deben estar puestos 5, nos falta el último, que es el que va en la parte donde está la costura. Es el único círculo que sí estoy, que sí pego, por lo largo yo trato de mantener fijo. Pego el círculo y paso el listón por la parte de atrás. ¿Por qué ese es el que mantengo fijo? Porque es el que va a ocultar la costura del elástico. Lo pego y paso el listón por atrás. Ahora le toca el turno a las puntas. Estas puntas que vamos a cerrar hacia afuera. Le ponemos silicón tanto de un lado como otro. Los empalmamos y ya quedan aseguradas estas partes. Bueno, ya tenemos pegados todas esas partes o asegurados los círculos. Ahora vamos a cortar 10 centímetros. Vamos a cortar 12 tramos de listón ancho doble cero o de 3 milímetros. Vamos a cortar 6 tramos en blanco y 6 tramos en azul. Y una vez cortados, vamos a hacer una especie de ojal con el blanco y encima del blanco vamos a poner el azul. Aquí el orden de los factores no altera el producto. Si quieren poner uno arriba o otro abajo, no altera nada. Pero sí tenemos que formar estas onditas, estos ojales, con los 6 tramos de cada color.
Ahora sí, lo único que nos falta es armar todas nuestras partes. Vamos a comenzar a pegar las hojas en forma diagonal, es decir, formando un tache, una cruz. Con las hojas pegamos dos en forma diagonal, luego las otras dos en forma diagonal, puras blancas, y en el siguiente espacio azules, y así viceversa hasta ir llegando a todas, a todo el espacio. En este caso voy a empezar a formar uno por uno, pero ustedes pueden hacer primero las hojas y luego los adornos y luego las flores. Una vez pegadas las hojas perfectamente, ponemos una gotita de silicón en la parte media y pegamos esas dos onditas que hicimos de listón angosto. Y una vez pegado esto, pegamos con bastante silicón, o sea, aquí sí sean generosos, pegamos la flor, pero que vaya a la inversa del color de las hojas. En este caso estoy empezando con blanco, las hojas, la flor va a ser azul. Y una vez que esté pegado, lo único que hay que asegurar y pegar bien toda la base. Hay veces que pegará mejor al inicio y otras veces no, pero hay que asegurar y checar muy bien y perfectamente que todo esté pegado. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo con la otra flor. Recuerden que dijimos que va a ser una blanca, una azul. En este caso empezamos con la base azul porque la flor va a ser blanca. Y así nos vamos a seguir con todas las flores hasta terminar todo este, llamémoslo tocado o adorno para chongo, como ustedes lo llamen. Y ya estará terminado nuestro adorno, nuestro tocado. Recuerden que pueden hacer, no es difícil. Es un poquito laborioso, pero se van a sentir orgullosas de haberlo terminado y elaborado. Recuerda que si te gustó el video, dale like y suscríbete. Si ya te suscribiste, dale un clic en la campana de notificaciones. Nos vemos para la próxima.